looks are fed and everything in case you need to go out. Okay. We're doing masks. Oh, okay. Me va a tener que disculpar, pero digo, yo no quisiera dejarla sola, pero tengo que regresar al consultorio. Hay pacientes que me esperan. No se preocupe, doctor. Yo lo entiendo perfectamente. Digo, siendo el único médico de este pueblo, seguro tiene mucho trabajo. Aunque todos esos sacrificios tienen su recompensa. Usted ha de ganar muy buen dinero, ¿no? Pues no me puedo quejar. Yo le quiero agradecer. Tengo el Experience Smart Money Digital Checking Account. Ah, sí. Comenta el crédito sin la deuda. Y usa mis monthly insurance, streaming, utilities, and phone payments. Encuéntralo through the Experian app. Le encanta su sal. Oye, ¿no vas a quemar? Sí, que te quiero. Es ciencia dermocosmética. Ah, eso es lo que nosotros usamos. Recupera la apariencia joven con soluciones más profundas. Sí. ¿Cómo te sientes, abuelito? Bien. Bien relajada. Aquí viendo el tele. Ay, mamá, es un juego. No se están peleando. Mi tía que todos están arriba de él, está uno aquí. No, no es cierto, me quieren matar a mí. Oh my god. ¿Nomás fuiste a dos y nunca otra vez? ¿O nomás una dijiste? Nomás una vez fui. Nomás una vez sí. Sí, no, no, no me quedaron ganas. Sí, no me quedaron ganas de llevarme. Uff. Su plato, su nombre de cada gato, de bien que llegaban a cada plato, pues ya los tenía acostumbrados. Y luego una vez me dice, vamos a ir allá con una prima de ahora de su mamá, de mi mamá. Uh-huh. Dijo, vamos a ir, dijo, pero si se te arrima un gato, no los vas a patalear ni nada, dijo, porque son los hijos de mi tía. Oh, my gosh. Ay, ¿cuál sería? Que se sentó la señora así, yo así, Benjamín así, ¿verdad? Y los demás gatos así todos con su cazuela. Del gato que estaba aquí me llegaba lo que el caldo, así a veces me llegaba la gota de caldo. Quítate y luego yo así con la tortilla como tapando mi comida, que no me cayera comida del gato. Ajá. Bueno, ya cuando nos fuimos de ahí, yo le dije a mi mamá, no me vuelvas a traer esta casa porque yo no vuelvo a pisarla. Y yo no volví nunca, ni supe si todavía esa señora vive o no vive. Pero tenía tanto gato, pero hace cuenta que eran sus hijos. A cada quien le tenía su nombre y los llamaba y llegaban allí con ella. Oh my gosh. Wow. Tenía como 4 gatos de esos siameses. Uh-huh. A esos gatos yo les tengo miedo. No sé por qué, pero les. ¿Cuáles dijiste? ¿Qué tipo de siameses? Gato? Ah, ¿los siamés? Sí. Abuelita, ¿cómo te dan medio? Medio. ¿Miedo? Medio. Miedo, porque medio. Me dio miedo. Sí, pero porque como yo tenía una por 80 años. I mean, ¿cómo se llama? Por, como por 10 o 11 años, no duran más los gatos. Yo tenía sí, una pero no se parecía tanto al de una película. De sí, Disney. Sí, vi una, anda. Yo vi una película de esos y que miau, miau, y ay. Y desde ahí. Y que se cuando van que se que yo dice, ay no, se van a tumbar la cuna del niño y me da y ahí les agarré miedo. Oh my sí. God. Sí. Eso me da risa porque lo digo a Iván que esa película es una de mis favoritas ¿sí? Porque me recuerde de mi gatita. Sí. No, no, yo estuve ahí en la casa y estuve con la gatita, pero no se ve así tan
impotente como los gatos sí. de esa película. Ah, sí. Sí. Lo de Mia era bien... Era muy cariñosa. Ajá, sí, sí no, nunca en mi vida encontré otra gatita sí, así. Yo la conozco. Pues sí, la gata de con Andrea que se murió. Ajá. La primera que la otra. Esa gata, cuando yo iba a cuidar la casa, me decía Andrea, para las 4:30 no dejes salir a la quiripa afuera, porque anda una fox y se la puede comer. Bueno, entonces un día llegó Junior, iba Junior a visitarme la mayoría de los días que salía de trabajar, como a las 7:30. Y la gatita estaba allí, cuando no la dejaba salir, se esponjaba así, así bien feo, y se empezaba así a arrancar el pelo. ¡Ay, sí, qué loco! Y luego si no le daba por vomitar, porque le daba mucho coraje. Y yo le decía, aunque estés ahí en la puerta, no te dejo salir, porque tu mamá Andrea me dijo que no te dejara salir. Entonces llegó Junior a visitarme. Sí, déjela salir una media hora, ¿sabes? Yo me voy hasta las 6 o 7. La cosa es que se llegaron las 7 y la gata no llegaba y Junior ya se quería ir. Y decía, y mamá, pues ya me voy a ir, vamos a salirle a hablar. Y salimos y nada. Pues se tuvo que ir Junior. No, pues yo ya arrimé una silla allá a la puerta y yo estaba allí por dentro. A ver por qué el lado llegaba y nada, y nada. Entonces me asomé. Y vi un bulto debajo de los rosales. Ya ves que al entrar a la puerta están los rosales. Ajá. Entonces ya me arrimé más y sí era la gata. Entonces fui y agarré una toalla y se le eché y le agarré así. Y la metí para adentro y cerré la puerta. Y le dije, otro día. Y luego que otro día vi un raccoon ahí en la rama. Ya es que está el árbol, pero tiene una rama así curviada. Ajá. Bueno, ahí estaba el raccoon. No. Dije, ah, pues menos, te dejo salir. Feos. Sí, dije, te dejo salir a las 3, pero más tarde no te voy a dejar salir. Ajá. Sí, pero se enojaba mucho. Y cuando recién se iban, duraba 2 días sin comer. No tocaba ni el agua ni la comida. No, porque estaba pues ahí, todo ahí irás a comer cuando quieras, le decía yo. No, ya me hablaban de, no, sí, ya está comiendo. Dijo que me hablaba todo el día, ¿cómo está la quiere? Pues enojada porque no la dejó salir. Oh my gosh, qué loca. Me tocó estar con el perro también cuando lo vacunaron. No, no sé por qué le pusieron una cosa así, para que lo operaron, para que no se lambiera la herida. Y en eso se tenían que ir, pues fueron para... No sé dónde fueron, la cosa es me fui yo a la casa a cuidar la casa. Sí. Y ya Beto dejó las luces que se prendieran a cierta hora, las luces de afuera. Había puesto las luces de adorno porque iba a llegar Navidad. Y luego el tándem, yo me ponía a tejer y luego en el rayo así del sol abría la puerta un rato y ahí arrimaba mi silla y me sentaba y luego el perro se echaba así en un lado, yo llegaba a la gata y se echaba acá al otro lado de mí. Y ahí estaba, mientras me paraba y ahí va la gata para la cocina. Y ya el perro me tocaba la puerta para que lo dejara salir. Ajá. Y ya lo dejaba salir. Y ya cuando quería entrar el perro para adentro, pues como era en tiempo frío, me había dicho, Beto, si el perro le toca la puerta, déjelo entrar porque está haciendo frío. Sí. Y así es que yo lo dejaba entrar. Pero cuando tenía leses me dijo, por 3 días no lo dejes salir. Dijo, bueno, menos que nomás salga a hacer su necesidad y luego lo entra. Mete. Ajá. Dice, pero ya en 3 días ya se lo quita. Dijo, ya no tiene peligro de que se lamba, porque ya le saca, hizo la operación. No, pues sí, muy bonito el perro. No, pero con estos nunca los he cuidado. Estos otros ya me tocó estar enferma, ya no. Sí. Nunca los he cuidado. Ese era del Thunder, ¿no? Thunder. Sí. Ay, se cayó el señor. No, no, pues bien, porque ya terminó su... Le ganaron. ¿Su turno? Sí, ahora está esa, le ganó el... A ver qué. $600. ¿Y 1,500 que tiene? Ay, ya había subido. 2,000.
que veas cuánto es tu acumulado. Te cuento.